Jesús muriera? Es una buena pregunta, ¿verdad? Nunca nos hemos preguntado eso. ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? ¿Fue justo que Jesús muriera? Si respondiéramos sí a esa pregunta, estaríamos declarando a Jesús culpable. Fue justo que muriera, tenía que morir. Estaríamos declarándole culpable. Si respondiéramos no, entonces pensaríamos que Dios, el Padre, no es justo aceptando el sacrificio injusto de su Hijo. Y de alguna manera puede ser que esta pregunta nos traiga un poco de contradicción, pero lo que realmente quiero traer es reflexión, para que al final de estos pocos minutos de reflexión nosotros estemos más agradecidos al Dios justo de toda la tierra y a Jesús que como siervo sufriente tomó nuestro lugar. Y quiero que analicemos un poco las acusaciones que se hicieron a Jesús, las causas que se le imputaron, cómo tuvo que pagar, qué precio tuvo que pagar Jesús, y al final decidamos si fue justo o no fue justo que Jesús muriera. Primeramente, si usted puede recordar conmigo en la Biblia, hoy no va a ser el día que estudiemos mucho, vamos a pasar así por encima las acusaciones que le hicieron a Jesús. ¿Cuántos pueden recordar las acusaciones que le hicieron a Jesús? Por ejemplo, le acusaban de blasfemia. Miramos en la palabra, en Mateo capítulo 9 y en otros, que Jesús sencillamente sanó a un paralítico de nacimiento, pero no le dijo sé sano como en otros casos, sino que le dijo tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y la gente que estaba alrededor de él dijo, pero este hombre está blasfemando, porque se está haciendo a sí mismo Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo es que le está diciendo que tus pecados le son perdonados? Eso es algo que solo le pertenece a Dios. Por tanto, lo acusaron de blasfemia. Y Jesús, conociendo los corazones de ellos, les miró y les dijo, ¿qué era más fácil? Decir, levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, ve, levántate y anda. Y el hombre se levantó y caminó, y fue a todo el mundo bien conocido de que Jesús no solamente sanaba, sino que también perdonaba pecados. Otra acusación fue violar la ley de Moisés. Decía todo el mundo que Jesús era pecador porque muchas veces hizo milagros el día sábado. El día sábado sanó a mucha gente, enseñó e hizo cosas que los judíos que no creían en él se molestaban con él. Y cuando nosotros miramos la palabra, Juan capítulo 9, Juan capítulo 5 y otros, Jesús también les confronta y les hace ver que ellos en el día sábado circuncidaban a los demás, algo que también era muy parecido. Si ellos creían que circuncidando a otros estaban abriéndole las puertas al reino de Dios, él dijo, pues yo, por las señales que hago, también estoy abriéndole las puertas al reino de Dios a la gente. Cuando miramos más, dijeron que Jesús era un mentiroso. En Juan capítulo 8, versículo 13, dice, tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Como que tú solo te presentas como el Hijo de Dios y tu testimonio no es válido, no es cierto. Lo acusaban de mentir, de decir que él había venido del Padre y que eso no era cierto. Una acusación todavía peor fue cuando le acusaron de endemoniado y que hacía milagros con el poder de Satanás. Fue ese momento tan clave cuando Jesús les dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Que él no puede echar a Satanás fuera por Satanás, porque Satanás no se echa fuera a Satanás. Mas si yo, dijo él, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido hasta ustedes. Así que muchas acusaciones falsas fueron sumando y sumando y sumando sobre Jesús. Y en su propia defensa, si usted quiere acompañarme en Mateo 23, Jesús comienza de alguna manera a acusar a sus acusadores. Mire esto, qué interesante. Mateo capítulo 23. Dice así, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Esta es la primera acusación de Jesús. Todo lo que ellos digan, háganlo, porque ellos le leen la ley,
de leer la Biblia, hagan todo eso, pero no los imiten a ellos, porque ellos no hacen lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te ayudará? Empiezo a pensar que Jesús empieza a hacer un contraste grande entre la gente que pone carga sobre ti, que pone de alguna manera una necesidad de tener tu propia justicia y hacer muchas obras para agradar a Dios, cuando realmente el sentido bíblico es que el Señor vino a llevar nuestras cargas. Él vino a cargar con nuestras dolencias y con nuestros pecados. Y ya Él había dicho para este entonces, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El Evangelio de Jesús era venir a aliviar al hombre de esa carga pesada con la cual el hombre no podía soportar, tratando de agradar a Dios sin tener éxito, tratando de cumplir la ley de Dios sin lograrlo. Dice así, acusando Jesús a sus acusadores, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos, y para que la gente los salude en las plazas y los llamen rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre, a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y está en el cielo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? No permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece, dijo Cristo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Qué lindo, qué oportuno nuestros días. No llames a nadie padre, no llames a nadie maestro. En el tiempo que la gente anda de moda buscando una cobertura espiritual a través de quien descienda la presencia de Dios y las bendiciones, es hora de que nosotros cuidemos el corazón y recordemos la palabra de Dios que dice, no llames a nadie padre, no llames a nadie, Él es mi cobertura, mi maestro, Él es mi, o sea, la cosa más importante para mí. Jesús mismo está enseñando que nosotros somos hermanos. Aleluya. Hermanos. Y está acusando a los escribas de hacerse uno más alto que otro y enaltecerse por encima de los demás. Dijo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno. Ay de ustedes, ciegos, guías de ciegos, que dicen que si alguno jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Y así Jesús sigue hablando mucho. Dice el 23, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan el diezmo de todas sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Fariseos que lo diezmaban todo, lo ponían todo en la mesa, pero se habían olvidado lo que más Dios quiere, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Digo, debían haber practicado esto sin descuidar a aquellos. Esta frase está tremenda, dice, guías ciegos cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Dice el 27, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Cuando nosotros leemos estas acusaciones de Jesús, nos damos cuenta que el juez justo, quien tenía poder de verdad para conocer los corazones de aquellos sus acusadores, los ponía en descubierto. Y ahora caigo yo todavía un poco más en shock cuando pienso, Jesús dijo esto en público. El versículo 1 dice que estaba delante de la multitud y estaban sus discípulos también. Y Jesús acusó a los escribas y fariseos en público, de la misma forma que los fariseos lo estaban acusando a Él. Y yo digo, ¿por qué la gente después prefirió crucificar a Jesús? ¿Por qué el juez justo de toda la tierra termina siendo acusado y termina siendo condenado
termina pagando el pecado que no cometió y termina muriendo como un malhechor. Vuelvo a preguntar, ¿fue justo que Jesús muriera? ¿No saben todavía si fue justo o no? Algunos dicen que era necesario, no justo, pero necesario. Es cierto que las demandas de Dios sobre el hombre era la muerte. La Biblia declara que toda alma que pecare ciertamente morirá. Y ponía el pecado, ya indudablemente presente en la vida del hombre, lo ponía como la causa de muerte eterna para todo ser humano. Pero Dios, no queriendo que el hombre muera eternamente, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, no queriendo que el hombre muriera, entonces envió a su Hijo a pagar por los pecados de aquellos que no podían pagar por sí mismos, de aquellos que no tenían la manera de pagar por sí mismos. Y uno y otro sacrificaban corderos y bueyes y vacas, pero aún así no podían limpiar su conciencia y su corazón. Había que dar una solución al problema eterno del ser humano. Y aquí vemos ahora a Jesús que viene a pagar la deuda nuestra por nuestro pecado. Yo no sé a quién le ha pasado alguna vez que ha tenido tarjetas de crédito muy, muy altas, muy, muy llenas de deudas. ¿Le ha pasado eso a alguien aquí? ¿Sí? No levante la mano si le da pena, tranquilo. ¿Y a quién le ha pasado que ha aparecido alguien, una persona inesperada, que usted no conoce, que tiene un crédito de 840 puntos? Sabía que ese es el máximo, ¿verdad? Los que hace rato que no tienen crédito ya ni se acuerdan de cuánto les cobran. Un crédito de 840 puntos, viene con un crédito limpio, no tiene deudas, nunca ha tenido una bancarrota, nunca ha tenido un DUI, nunca ha tenido un problema ninguno en su récord, y de momento aparece de la nada y te dice: aquí está un cheque, paga todas tus deudas, consolídalas todas, no tienes deuda ninguna. ¿A quién le ha pasado eso hasta ahora? ¿A nadie le ha pasado eso? No, jamás te va a pasar. Jamás te va a pasar, porque el único capaz de pagar nuestras deudas sin tener ninguna culpabilidad es Jesucristo. Él es el único que tuvo en su corazón pagar la deuda del hombre y decir: no quiero que sufras más con tu deuda, no quiero que te lances en bancarrota, no quiero que pierdas todo aquello por lo cual yo creé el universo, creé el mundo para ti. Por tanto, voy a pagar tu deuda si tú tan solo crees que yo puedo hacer lo que yo quiero hacerlo y me pides que lo haga. ¡Qué bendición que Jesús pagó nuestra deuda! Jesús pagó la deuda por el pecado. Dice 1 Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo paga por los injustos para llevarnos a Dios. Y 2 Corintios 5:21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él toma la deuda del pecado. Él dice: yo la voy a tomar, yo la voy a pagar. Jesús pagó no solamente la deuda, escucha, Jesús pagó también las consecuencias del pecado. Y aunque es muy cierto que todo pecado trae consecuencias, también es muy cierto que la muerte de Jesús proveyó el medio para que esas consecuencias queden inactivas de alguna forma, sobre todo en aquellos que confían en Jesús para ser salvos. Les quiero poner un ejemplo, no quiero que se confundan. Jesús pagó el rescate por nuestra enfermedad. Dice 1 Pedro 2:24: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Cuántos han tenido un testimonio de que Dios ha sanado su cuerpo? ¿A cuántos Dios les ha sanado el corazón? ¿Cuántos Dios ha sanado su familia, su mente? Nosotros somos sanos por la sangre de Jesucristo. Hay sanidad espiritual, hay sanidad emocional, hay sanidad matrimonial, hay sanidad familiar, hay sanidad física, hay sanidad de Dios para aquellos que dicen: Señor, yo creo en ti, que por tu muerte en el madero yo soy sanado. Yo soy sanado. Isaías 53, lo leíamos al principio: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dale gloria al Señor.
y de por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad es una consecuencia natural del pecado que entró al mundo. Antes del pecado no había tampoco enfermedad. Por tanto, yo no me estoy refiriendo a las consecuencias personales del pecado. Yo me refiero a las consecuencias universales del pecado. El pecado trajo enfermedad, Jesucristo trajo sanidad. El pecado trae culpabilidad, Jesucristo trae restauración. La Biblia dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El pecado siempre trae culpabilidad. Usted ve que a veces estamos estresados. Usted ve que a veces andamos medio callados, medio escondidos. Tenemos miedo que alguien llegue o que alguien nos sorprenda, de que vea algo que está pasando en lo oculto, en lo íntimo, en lo personal. ¿Saben por qué? Porque eso pasa. Cuando estamos haciendo lo malo, hay culpabilidad. Pero Jesucristo vino para limpiar nuestras conciencias. No solamente para pagar por el pecado, sino para limpiar nuestras conciencias. Ayer fue un día muy lindo en la cárcel donde estamos viendo. Y de hecho quiero traerles un saludo de todos los hermanos que están ahí en prisión, que ya sin conocerles están aprendiendo a amar a esta iglesia. Porque cada vez que vamos, yo les digo que ustedes están orando por ellos, ¿cierto? ¿Cuántos están orando por hermanos de verdad? No deje de orar por los presos. La Biblia nos los pide, ¿verdad? Que oremos por ellos y nos acordemos de ellos como si estuviéramos juntamente presos con ellos. Y cuando les decimos que en cada tiempo de oración, en la vigilia que tuvimos la otra semana, en los ayunos que hacemos, en la oración de la mañana, las hermanas, las columnas de iglesia que están orando siempre, los tienen presentes y estamos orando por ellos. Que aún en nuestras oraciones personales, ellos están aprendiendo a amar la iglesia. Pero lo bonito de esto es que en estos pabellones, porque ayer ya gracias a Dios el Señor nos abrió la puerta para entrar a un segundo pabellón. ¡Aleluya! Así que Josué se quedó en uno y yo me tuve que ir al otro. Y en solo un día ya tenemos 15 hermanos nuevos más, ya saben. Ya usted tiene 15 hermanos nuevos allá adentro. Y sucedió que en el momento que empezamos a ministrarles a ellos, que empezamos a hablarles, tú notas en la mirada, tú notas en la relación que hay culpabilidad, tú notas que hay autocondenación, porque estamos ministrando a personas que abusaron sexualmente de menores. Estos dos pabellones son eso, abuso sexual a menores. No hay nadie ahí que mató ni que robó. Todos tienen que ver con este problema. Y ellos saben cómo su vida queda marcada para siempre. Ellos saben cómo ya ahí les queda un nombre feo que es depredador sexual. Ellos saben que ya de por vida, hay uno de ellos que salió esta semana y no encontró dónde vivir. Porque tiene que estar a más de 2.500 pies de cualquier parque, de Ikea, de escuela, donde quiera que haya un niño, no pueden estar ellos. Y no encontrando lugar, y por más que trabajamos y luchamos y buscamos, no le encontramos un lugar para dónde estar, y tiene que ir debajo de los puentes. Tiene que irse a los lugares públicos como un homeless. Y toda esta tristeza está acumulada en el corazón de gente que la sociedad jamás perdonará, que la ley del país jamás perdonará. Pero yo ayer con lágrimas en mis ojos los miraba a la cara y les decía: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Yo podía verles llorando cuando yo les hablaba del perdón de Dios, de la restauración de Dios, de cómo el Señor no solamente te perdona, sino limpia tu conciencia, y tú no tienes por qué cargar con estigma en tu mente: yo soy un depredador. No, yo fui, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor no solo paga tu deuda, sino que limpia tu conciencia. Yo quiero declararme en contra hoy de todos estos programas que, tratando de ayudar a la gente, lo hunden en la culpabilidad. Usted va a un programa de Alcohólicos Anónimos hoy en día y la primera lección que te dice es: tú siempre vas a ser alcohólico. En el nombre de Jesús, cancelamos esa frase, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor no solo paga tu deuda, el Señor limpia tu conciencia, limpia tu sangre, tu cuerpo, tu mente, tu vida, tu espíritu. Ese es el sacrificio de Jesús. Eso vino Cristo a hacer. Jesús no solamente vino para cambiar la culpabilidad del hombre y la deuda, sino también para abolir la esclavitud espiritual. Él pagó el rescate por nuestra libertad. Colosenses 2:15 está estableciendo claramente que, despojando a los principados y potestades, dice que sencillamente los exhibió públicamente en la cruz, que los clavó de alguna manera. Empiezo a pensar que la libertad del hombre
fue comprada por el pecado en el momento que el hombre se hace esclavo de sí mismo. Voy a explicar esto. La gente buscando libertad personal se hace más esclavo de sí mismo. Y solo haya libertad cuando entrega su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cancela las cadenas que te atan a la esclavitud del yo. Yo creo que no hay cadena más grande que la cadena del yo. Y usted dirá, ¿por qué? Sí. Porque es verdad que hay gente que está atada por demonios. El Señor libera a los demonios. Si usted está teniendo problemas con demonios, usted está viendo cosas sobrenaturales, no duerme bien en la noche, usted tiene reacciones extrañas, usted está viendo cosas raras espiritualmente, yo quiero que tú estés claro de esto. Jesucristo vino para libertar a los cautivos. Él vino para libertar a los cautivos, y no hay espíritu de las tinieblas que debamos temerle, porque Él es el Padre de los espíritus. Él tiene control del universo y control de todo el reino espiritual. En el momento que clamamos a Dios, en el momento que oramos en el poder del nombre de Jesucristo, hay libertad. Pero cuando hablamos de libertad, casi siempre pensamos en demonios, no pensamos en ataduras personales, en cosas que el diablo también de alguna manera influencia para que nosotros nos mantengamos atados. Hay quien está atado a la ira, hay quien está atado al chisme, hay quien está atado a la televisión, hay quien está atado al café, hay quien está atado a un cigarro, a una bebida alcohólica, hay quien está atado a tantas cosas, a la mentira, hay quien miente por diversión. Hay gente que está atada al trabajo, al dinero, al afán. Hay gente que está atada al sexo. Hay gente atada a tantas cosas. Pues yo quiero dar gracias a Dios hoy junto con ustedes, porque a través de la sangre de Jesús hay libertad para todos los cautivos. Hay libertad para todos los cautivos. Él despojó a los principados, Él despojó a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, toda actividad satánica, demoníaca, mundana, queda eliminada automáticamente cuando nosotros confesamos y clamamos a la sangre de Jesucristo. Jesús también pagó el precio por nuestra reconciliación con Dios. Decíamos que somos nueva criatura, lo viejo ya pasó, lo nuevo comenzó. Y dice la Biblia, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo, o sea en la cruz, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es increíble. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos dejar de tomarle en cuenta a alguien una falta cuando esa persona todavía no quiere arreglarse con nosotros? Porque todavía hay quien tiene un corazón perdonador y noble, y si ahora alguien viene y me dice, David, yo fallé, perdóname, yo quiero hacer las paces contigo. Yo sé que la mayoría de nosotros, ojalá todos los cristianos que estamos acá, ¿cuántos tienen un corazón perdonador? Si no lo tienes, búscalo. En el momento que alguien se arrepiente y quiere arreglarse y te pide, yo quiero estar en paz contigo, quiero hacer las paces otra vez, quiero reconciliarme, casi todos vamos a dar un abrazo y vamos a decir, tranquilo, no pasa nada, ya, te perdono, no hablemos más de eso, tú eres mi hermano, mi hermana, sigamos adelante y ya. ¿Verdad que sí? Pero no pasa lo mismo si de momento tú ves que alguien está haciendo lo malo ante ti y persiste en hacerlo. Pero no solo persiste en hacerlo, se goza en hacerlo. Pero no solo se goza en hacerlo, sino que promete continuar haciéndolo. Y desafía todos los códigos éticos y morales y dice, no me importa. No me importa, yo soy como soy y voy a seguir siendo como soy y tú no me vas a cambiar. Y si te sientes mal, tienes dos problemas, cuídate que te va a dar un infarto. A eso es a lo que llamamos enemigos. Gente que son todo lo contrario a un amigo. Gente que en vez de provocarte gozo, alegría, paz, buena relación, lo que te provoca es tristeza, dolor, odio, rencilla, rencor y problemas. Pero yo quiero que tú te pongas en el lugar de Jesucristo, que dice que todavía siendo enemigos, oh my God, todavía siendo enemigos, fuimos reconciliados a través de la sangre de su Hijo. Mire, esto está profundo. No es que cuando yo vine a Cristo, Él me reconcilió. No. Es que antes de yo estar en Cristo, ya Jesús en la cruz me estaba reconciliando con Dios.
Ya Él me estaba uniendo, ya me estaba atrayendo. Es como quien manda el mensaje, dice, si tú no quieres arreglarte conmigo, ya yo estoy plantando la mesa para que nos arreglemos. Si tú no quieres venir a mí, no me importa, ya yo estoy abriendo la puerta para cuando tú quieras vengas. Pero por mí, todo está pagado, por mí, todo está perdonado, por mí, todo está solucionado. Cuando quieras, regresa. Y dice la Biblia que Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Tú ya fuiste perdonado por Cristo. Solo tienes que acercarte a Él a recibir las bendiciones de ser su hijo. Yo no estoy invalidando el arrepentimiento aquí. Yo lo que estoy hablando es que la cruz de Jesús proveyó la reconciliación y la paz con Dios. Por tanto, iglesia, si nosotros tenemos tantas bendiciones, todavía nos queda preguntarnos, después de pensar todo lo que Jesús hizo en la cruz, ¿fue justo que así lo hiciera? ¿Fue justo? ¿Realmente habrá sido justo? Yo quiero solucionar esta pregunta y yo diría, si lo miramos desde el punto de vista humano, no fue justo. Si miramos a Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el hombre de 33 años que caminó por la tierra haciendo bienes, donde no hubo pecado, ni hubo mentira, ni engaño en su boca, nunca será justo que el inocente pague por los culpables. Por tanto, nosotros tenemos que hoy declararnos culpables de la muerte y de la sangre de Jesús. Porque si no hubiéramos pecado, Él no tenía que morir. Y Él murió para cumplir la justicia de Dios. Y es en ese sentido cuando sí fue justo. Y le explico por qué. Porque nosotros, aunque nos colgaran en un madero, ni aún así podíamos pagar por nuestros pecados. La muerte sería no un pago, sino una consecuencia, porque Dios nunca aceptaría el sacrificio de alguien lleno de pecado y lleno de defecto. De ahí que a través de toda la Biblia usted ve que los sacrificios que se presentaban tenían que ser corderos de un año perfectos, donde no hubiera daño ni mancha ninguna, para estar simbolizando todo el tiempo que el sacrificio que Dios acepta tiene que ser un sacrificio perfecto. Usted puede colgar también una cruz ahora mismo, eso no me lleva al cielo, porque yo no podría pagar por mis propios pecados. Por tanto, para el hombre no fue justo que Jesús muriera, pero para Dios sí, porque Él cumplió la justicia de Dios en pagar el precio por el pecado. De otra manera, el pecado del hombre hubiera quedado impune, nadie hubiera pagado por él. Usted se imagina si todos los asesinos de este mundo mataran y mataran y no los meten a la cárcel y siguen sin pagar y siguen sin pagar, ¿sería eso justo? Pregunto, ¿sería justo? ¿Verdad que no? Todo el mundo quiere que la justicia se cumpla y el que hace lo malo pague por eso. Y hoy en día mucha gente paga con su propia vida los males que hace. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al pagar por ti y por mí, se cumplió la justicia de Dios. Toda esa sentencia, miles de años, millones de años, se lo vamos a mirar como un código penal. Todas esas sentencias de muerte que había sobre el ser humano fueron pagadas en Cristo, y hoy tenemos salvación, conciencia limpia, perdón, libertad. Hoy podemos tener todos estos beneficios de la cruz de Jesucristo. Se cuenta que un juez, estando cerca, haciendo su trabajo como juez en el estrado, uno de los casos que le tocan en el día es tan asombroso para él, porque ve pararse entre los acusados a su propio hijo. Cuando él ve que están trayendo al hijo para ser acusado de manejar en estado de embriaguez, de pasar los límites de velocidad, de llevarse no sé cuántas luces rojas y de hacer grandes estragos en la ciudad, por ser la primera vez y el hijo ser menor de edad, le impusieron una multa muy grande, muy grande, muy grande. El fiscal pedía una multa altísima que el hijo no podría pagar y tendría que ir a la cárcel por muchos años. Pero si pagaba esa multa podía salir, aunque perdía su licencia de manejar. El juez respiró profundamente, aplicó la sentencia justa y debida por cuanto todas las pruebas estaban ahí, y después que terminó de aplicar la sentencia sobre su propio hijo, entonces se quitó su bata, su toga de juez, se bajó a donde estaba el fiscal, y él mismo escribió el cheque y pagó la deuda de su hijo.
Todo el mundo se quedó totalmente sorprendido. Nadie sabía que era su hijo hasta que el juez